El Cartagena es una máquina engrasada que funciona a todo tren en el cuarto grupo de segunda B. Derrotó con claridad al Don Benito por 4-0, en la que es su sexta victoria consecutiva, sexta jornada sin encajar un gol, y son 9 ya los puntos de margen que tiene dentro de la zona de promoción. El Adi Zorrilla abrió la cuenta a los 5 minutos, hizo un doblete y lleva 6 anotados en los últimos 5 partidos. En el 21, Mollita dejó encarrilada la victoria y ya en el segundo tiempo el Cartagena completó su paseo militar con el segundo gol de El Adi en el 51 y otro de Santi Jara en el 60. El equipo tuvo 70 minutos muy buenos. Es verdad que encontramos un gol bastante temprano que nos abrió el partido, pero sí que el equipo me encantó de la manera que entró desde el primer minuto, ¿no? Tiene gol, tiene olfato, es un jugador completísimo que también está aportando mucho en la parte defensiva, que ha crecido muchísimo en el equipo, ¿no? Y eso nos pone muy contentos. Es verdad que no han marcado los delanteros, pero están haciendo un trabajo muy importante para el equipo, muchas veces que no se ve. Asistencias que están teniendo en el juego, en la llegada al área, no tengo ninguna duda que en cualquier momento van a volver a marcar. No quiero ser reiterativo, no hemos conseguido nada. Estoy muy contento por cómo va el equipo, de la manera que está funcionando. Que el equipo sabe que todavía no hemos conseguido nada. El camino, no tengo ninguna duda que es este, pero falta mucho, ¿no? El detalle de la semana hoy, más que merecido para el señor de Jaén. 5 jornadas lleva marcando el Adi Zorrilla. Se ha ganado la titularidad por méritos propios y ha llevado junto con sus compañeros a ser líderes incontestables del grupo cuarto. 9 dianas, lo decía Javi González, lo convierten en el máximo goleador de su equipo, a uno de Yacín, del Melilla, que lleva 10. Y después de ayer, de sumar una semana más una victoria, 6 lleva el equipo. Hay que ser sinceros, los lunes son menos lunes. El Cartagena ya mira al siguiente encuentro frente al Recreativo. Va a ser de nuevo en casa, en el Cartago Nova.